Buenas. Mi nombre es Vanessa Pineda Ardila, soy líder del grupo número 2. Esta es la actividad de la unidad 5 de prácticas de vida social, la cual corresponde a habilidades sociales. Esta actividad nos correspondió la zona cafetera. La región cafetera es para muchos el corazón y alma de Colombia, así como su epicentro cultural. Es una región próspera y generosa que seduce al visitante con sus aromas a las plantaciones de café y las delicias de sus hermosos paisajes. La rural o campesina se ha mantenido desde hace muchos años de la cosecha del café, los plátanos y otras frutas que se dan en esta región. Visitar esta región es encontrar tranquilidad, aventura y encuentros amigables. Les da la oportunidad de disfrutar de un ambiente cálido, acogedor y tranquilo. El eje cafetero es una región geográfica, cultural, económica y ecológica que se divide, que está ubicada en tres departamentos, los cuales son Caldas, Risaralda y Quindío, con sus ciudades capitales que son Manizales, Pereira y Armenia. Este conforma el Triángulo del Café. A continuación, mis compañeros van a hablar sobre la historia, sobre el turismo, sobre los deportes extremos, algo de gastronomía, folclore y cultura. Buenos días, mi nombre es Xiomara Martínez y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia del cultivo de café. El café es una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados o molidos de las frutas de la planta de café. La planta de café básicamente es originaria de Etiopía. Se dice que esta planta llegó a nuestro país en el año de 1730. Algunos dicen que fue traída por unos jesuitas, otros dicen que fue traída por un viajero francés que venía procedente de las Guayanas en Venezuela. Básicamente, pues Colombia ha sido reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, por su café. Hay sectores donde se produce con más fuerza estas plantas y este sector es conocido como el eje cafetero. Básicamente el eje cafetero comprende diferentes regiones o diferentes sectores como son Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle del Cauca. Incluso se dice que hubo una época en que Santander también fueron productores de café. En Colombia se cuenta aproximadamente con 931 mil hectáreas de café. Se dice que por cada hectárea se pueden llegar a plantar entre 2.500 a 3.000 plantas, dando cada hectárea como producción anual entre 300 y 500 kilos de café. Básicamente, pues tenemos un reconocimiento a nivel internacional por nuestro café. Se dice que el café colombiano es uno de los mejores. Colombia es denominada como una de los mayores exportadores de café después de lo que es Brasil y de lo que es Vietnam como tal. En Colombia existe la Federación Nacional de Cafeteros, cuya marca o la marca más reconocida que representa de pronto el café en Colombia es la marca de Juan Valdez, la que nos ha dado gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, teniendo a Colombia como uno de los mayores productores y el café colombiano como uno de los mejores a nivel internacional. Eso era de pronto lo que les quería comentar acerca de nuestro café colombiano. Gracias. Llegó el turno de hablar de los pueblos turísticos. Tenemos a Salamina, un típico pueblo cafetero conocido por la fabricación de cobijas, de ruanas y tapices. También es importante recalcar que es uno de los 10 municipios más hermosos de nuestro país. Salento, se encuentra en la cordillera central y es una de las poblaciones con mayor flujo de turistas nacionales e internacionales, destacado por su arquitectura y su gran variedad de casas de colores. Marsella. Este municipio cautiva hasta el más esquivo, una mezcla de naturaleza, cultura cafetera, música y arquitectura hermosa. Pijao, es uno de los municipios más tranquilos, se encuentra entre los 135 municipios más tranquilos del mundo y cautiva con su comida y con su arquitectura. Llegó el momento de hablar de ecoturismo. En ecoturismo tenemos para visitar el Parque Natural de los Nevados, el Río de la Vieja, Santa Rosa de Cabal y el Jardín de las Mariposas del Quindío. Vamos a encontrar durante estos recorridos, podemos disfrutar increíbles faunas, flora típica de nuestra región del Eje Cafetero. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Carlos Romero y hoy te quiero dar unas guías sobre el Eje Cafetero que quizás no conocías. ¿Sabías que el eje cafetero te puede ofrecer deportes extremos? ¿Y sabías que te ofrece tres tipos de diferentes terrenos? ¿No lo sabías? Te la voy a contar. Aéreo, hídricas y terrestres. La aérea que te ofrece, globos, parapente,
paracaidismo. Las hídricas que te pueden dar: kayak, canotaje y rape. Bueno, las terrestres también te pueden ofrecer otro tipo de diversión, que puede ser ciclomontañismo, cabalgatas y senderismo. Y tirolesa también te ofrece. Son excelentes excusas para ir a visitar el Eje Cafetero. Te invito. Hasta luego. Su gastronomía. La gastronomía de la zona cafetera es muy representativa por tener muchas o múltiples proteínas. Entonces está la bandeja paisa, el calentado, los tamales, la variedad de chorizos con arepa paisa y siempre acompañados con un limón, la bebida trufa, también el mondongo, el sancocho trifásico, el que le llamamos trifásico, que tiene las tres proteínas, pescado, pollo y carne, y las golosinas o dulces a base de café, galletas de café, sabajón de café, entre otros. Mi nombre es Paola, les voy a hablar acerca del folclore en el Eje Cafetero. La mayoría de las danzas, los cantos y los ritmos tienen orígenes hispánicos. Entre los bailes se destacan principalmente el bambuco, el torbellino, guabina, pasilla y bunde. El vestuario de los hombres por lo general es pantalón blanco, negro, camisa estampada, alpargatas, poncho, carriel, sombrero y pañuelo. Y pues las mujeres utilizan falda larga, por lo general de flores pequeñas, una blusa blanca que no sea escotada, las mangas al codo, y a veces utilizan un bolero de la misma tela. Por lo general siempre tienen trenzas que van al hombro. En algunas ocasiones ellas utilizan en el baile sombreros y canastas para recolectar el café. Uno de sus principales bailes es el machetero. Son más o menos, forman parejas en el escenario de 8 a 10 parejas, donde ellos empiezan a danzar con los berengues, con los diferentes pasillos, y la idea es hacen chocar sus machetes y van bailando y van haciéndole como transmitir al público lo importante que es el machete en el uso en el uso diario y en la cultura que es del Eje Cafetero. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura y les vengo a hablar sobre los sitios culturales del Eje Cafetero. Entre ellos existen las universidades y centros culturales. En centros culturales podemos encontrar teatros, galerías de arte y atractivos arqueológicos. Bueno, un museo arqueológico llamado Quimbaya está ubicado en la ciudad de Armenia. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Guarda en su interior toda una muestra arqueológica de la etnia Quimbaya. Esto habitó en la zona antes de la llegada de los españoles. Esta cultura se caracterizó por su gran orfebrería. El museo cuenta con hermosos jardines que lo rodean, donde acá también podemos encontrar gran variedad de plantas típicas. Todo ello en conjunto hace de este un hermoso edificio. Otro de los sitios culturales es la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Manizales, ubicada en la ciudad. Es un templo católico y sus 100 metros de altura la convierten en la catedral más alta de Colombia. Tiene un área de alrededor de 2.300 metros cuadrados y una capacidad para 5.000 personas. Dentro de sus atracciones están el Corredor de Polaco, ubicado en la parte más alta de la catedral, y el Café de Tassioli y su majestuoso Balaquino, que está sobre el altar principal. Aquí cuenta con varios guías especializados que ofrecen paseos a turistas. Otra es la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Es una iglesia católica
ubicada en la ciudad colombiana de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Este templo se consagró a la Virgen María bajo la devoción de la Virgen de la Pobreza. Otro museo es el Museo de Arte de Pereira, en Risaralda, reconocido como uno de los más movidos de Colombia. Cuenta además con un teatro y está también el Museo de Caldas, que queda en Manizales. Estos son algunos de los sitios turísticos del área del Eje Cafetero. La cultura cafetera tiene su origen en la colonización antioqueña, la cual se destaca por su espíritu emprendedor, la sagacidad para los negocios, la laboriosidad y la amabilidad. Con el cultivo del café y su comercialización se han consolidado un conjunto de tradiciones y manifestaciones que son orgullo regional y nacional. Las manifestaciones artísticas, los mitos y leyendas, las artesanías, la gastronomía, el arriero, el Wills o Villao, Juan Valdés, el vestuario típico con su sombrero poncho, ruana y carriel, las ferias y fiestas de los municipios, su arquitectura. La identidad cultural de los habitantes del Eje Cafetero tienen sus raíces en la historia de colonización y la identidad paisa, que se destaca por su pragmatismo, laboriosidad, espíritu emprendedor, deseo de aventura y sagacidad para los negocios y que llevó al desarrollo de una región donde el cultivo del café es el principal motor de desarrollo socioeconómico de la región.